Los acordes del coro del himno nacional nos indican el arribo del señor presidente. Alguien de ustedes al llegar. Qué lindo es volver a tener la conmemoración de las fechas patrias y los desfiles civiles y militares conmemorando nuestro cumpleaños. Qué lindo es que en cada fecha donde recordamos nuestro origen, el pueblo oriental sienta que no es un día más, que nosotros surgimos del sacrificio de mujeres y hombres. Desde muy temprana edad se disculpan lo que es la importancia de la disciplina del deporte o en el caso como este, lo que son las artes marciales. Delegación de las clubes de Leones del departamento de Soriano. Forman parte de la Asociación Internacional de Clubes de Leones, 1.400.000 socios en el mundo en 250 países. SAE 8703, si puede retirarlo porque se encuentra estacionado en un lugar donde obstruye la salida de otros vehículos. Muchas gracias. Y ahí continuamos para servir a los necesitados en torno a 5 áreas de las causas globales, como puede ser la diabetes, visión, hambre, medio ambiente y cáncer infantil. Colabora y se ha dispuesto del lugar correspondiente para que las delegaciones puedan disfrutar del resto del desfile. Por eso entonces solicitamos la dinámica al pasar frente al parque. Luz Roja Uruguaya, filial Soriano. Actualmente cuenta con 25. Ahí tenemos entonces el grupo de tributarios orientales, esta gente que la verdad que a pesar de sus años se dedica a esta actividad como la danza folclórica. Es un grupo de danza folclórica de adultos mayores, representa a la Asociación de Jubilados y Pensionistas 33 Orientales, se formó que también engalanan esta fiesta del grito de Ascencio. Vemos allí al Club Atlético Independiente, al Baby Fútbol con los mismos colores, a la Institución Atlética Sudamérica, y al Club Atlético, al Club Olímpico. Fuerte el aplauso para estos chicos que son el futuro del fútbol de Soriano. ¡Gracias!
jóvenes del Club de Manso y otras instituciones que forman parte de la Federación Uruguaya de Motociclismo. Así es el club más antiguo del Uruguay. Un modelo Ford de año 1922, propiedad del señor Gustavo Velasco y familia, que ha sido restaurado y luce realmente impecable. Tenemos también un auto modelo Porqué doble pabellón, año 1927, propiedad de familia de Castro. También tenemos una batería de modelo Porqué año 1925, propiedad de Marco Rodríguez y señora. Y más atrás, también otra Ford que, sin lugar a dudas, escalara este perfil de automóviles antiguos. La verdad que la ganas de dar la vuelta a la tanda, además en esta vida tan espectacular. Vehículos declarados como patrimonio histórico que participan permanentemente en diferentes eventos. Thank you.
aires de marcha. De confección artesanal con mango, con plata y oro.